Salón de Actos Municipal con la directora y una de las docentes de la Academia de Valeria Lynch, Carmen de Areco, así que le damos la bienvenida y bueno, queríamos, comenzó el ciclo 2016, quería que me cuenten un poquito cómo fue la convocatoria y cómo va el proceso. En realidad las clases empiezan hoy, hicimos una clase muestra, una clase abierta, como es costumbre en la Escuela Central de Valeria Lynch, ¿no es cierto? Una clase abierta, que es una clase gratuita, y en donde hicimos otro tipo de actividades también, como para adentrarnos al tema. Y nosotros estuvimos, unos dos martes vinimos, a la mañana para inscripción, estuvimos en el museo, y bueno, además de la gente del año pasado que está volviendo, también hubo, hay gente nueva que se anotó, la verdad que la respuesta, como yo se lo decía a los chicos el otro día, cuando nos encontramos en la clase, la respuesta y la recepción de Carmen de Areco ha sido extraordinaria. Siempre la calidez que tiene, ¿no es cierto? Yo no, una vez di clase, pero di clase como docente, que es distinto, ¿no es cierto? La recepción ha sido realmente extraordinaria, lo decimos con Sandra y con Alejandra Casó, que es la otra profesora que está encargada de los chiquitos. ¿Se acuerdan cómo terminó, con qué convocatoria o cuántos alumnos terminaron el año anterior? Porque esto comenzó, vamos a recordarlo a la gente, en el 2015. Sí, en septiembre del 2015. ¿Con qué matrícula terminaron aproximadamente el año anterior? Y eran más de 30 alumnos. ¿Y continuaron? 5, sí, hay otro. Sí, continuaron y se anotaron nuevos. Sí. Los horarios de funcionamiento, lugar, cuéntenme un poquito de eso. Bueno, el lugar es acá en el primer piso de la municipalidad de Carmen de Areco y es de las 2 de la tarde hasta las 4 y después el otro horario de 5 a 7 de la tarde. Perfecto. Chicas, para anotarse, o sea, siempre hay tiempo, hay cupo limitado. ¿Cómo sería? Bueno, nosotros tenemos un cupo limitado. Llegado el caso, siempre lo conversamos con Sandra, ¿no es cierto? Si llega a haber una inscripción muy grande, estamos decididas a abrir otro turno, de 1 a 3 de la tarde, y nos iríamos ajustando los horarios. Pero si no, mientras tanto, si los cursos siguen teniendo esta misma cantidad de alumnos, y se pueden agregar más o menos, ¿no es cierto? Porque nuestra temática este año es distinta, vamos a trabajar. Ella empieza ya con, o sea, Sandra empieza con su tema específico, que es la parte musical, y yo sigo con todo lo que es la técnica vocal y la preparación, ¿no es cierto?, de un cantante. Si se nos hace medio problemático y hay una cantidad de alumnos, tenemos que abrir otro curso. Pero si no, Hay dos turnos, ¿verdad? Hacemos solamente los días martes en Carmen de Areco. ¿Y qué requisitos debe tener un alumno para ingresar a la academia? Tener ganas de cantar. ¿Nada más? Tener ganas de cantar porque afinación se puede conseguir. Empiezo. Tener ganas de cantar y ser un poco consciente, ¿no es cierto? No consciente, sino constante, perdón. El término que tenía que usar era constante en el estudio, porque no es, o sea, cantar es una cosa, pero aprender a cantar es otra. Exacto. ¿No es cierto? Porque, es decir, uno puede tener condiciones, ser afinado, pero para cantar... Y todo lleva tiempo. Hay que estudiar, como todo. Y siempre uno puede seguir aprendiendo cosas. Chicas, el intendente de nuestra ciudad, como la directora de Cultura, Brenda, desde mi lugar, de la oficina mía que organizo ciertos eventos, siempre buscamos darle un poco de publicidad a los alumnos de la academia y siempre nos responden muy bien, así que muy agradecidas por eso. Y bueno, muy contentos y felicitaciones por estar formando alumnos y bueno, y que ellos tengan su espacio en escenarios de todo tipo en eventos en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias y estamos a disposición cuando nos requieran. Gracias, muchas gracias. Y por el buen trato, sí. Volvemos a recalcar. Quiere decir que el eslogan cordial por naturaleza. Exacto. Se cumple. Sí. Pero se cumple nosotros. ¿No es cierto? Lo sentimos y lo transmitimos en los lugares donde vamos. Nunca pensé, o sea, yo no me imaginé. Están muertos.
tan bueno ese muñeco, ¿no es cierto? Esa recepción, esa calidez de las personas. Entonces no cambiamos el eslogan. No. Perfecto. Tomamos nota de eso. ¿No? Hay que publicarlo y publicitarlo en todos lados. Así será. Bueno, así muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. ¿Cómo trabajar? Gracias. Bueno, chicos, preguntarles, ¿con qué pilas, cómo arrancan el año, este nuevo año? Ustedes ya venían desde el año pasado. Ajá. Sí. Y la segunda pregunta es que me cuenten un poquito, que me enteré por ahí que el cierre de año les trajo cosas buenas para comenzar este 2016 en la academia. Sí, la verdad que sí, bueno, nosotros somos parte del grupete que arrancó el año pasado, en septiembre. Sí. Y bueno, hicimos el cierre de año con una convocatoria que, bueno, superó nuestras expectativas. En ese momento habíamos cobrado una tarjeta, una entrada de 30 pesos, una suma módica, como para que vayan familiares y amigos. Y bueno, a raíz de la gran multitud que concurrió esa noche, que para nosotros fue muy importante, con lo que nos sobró, pudimos comprar este equipo que ven acá, con dos micrófonos, con toda la, ¿cómo se llama esto? La consolita, un pie y un atril, que ya que es para nosotros, exclusivo para el taller, bueno, de la academia en Carmen de Areco. Así que más que nada era para agradecerles para a cada gente, uno sí. De los concurrentes esa noche. Y bueno, y desde ya que este año les prometemos que lo mejor. Sí, aprender muchas cosas, bueno, con las profes y bueno, y arrancamos con todo. Bueno, ¿y tienen algún consejo para los que están del otro lado, que quieren venir pero que no se animan, que conozco varios, que quieren venir pero que no se animan, que les da vergüenza, a ver si ustedes pueden...? Sí, o sea, que se animen, porque, o sea, nosotros estamos aprendiendo y, bueno, de hecho a eso venimos y, bueno, es cuestión de animarse y nada. Y como dice la profe, sentir lo que cantamos. Muy bien. Sí, bueno, chicos. Yo estoy muy contenta porque, bueno, yo hace 3 años ya que estoy en la academia y bueno, que se haya abierto esta puerta en Carmen de Areco, la verdad que es un privilegio, ¿no? Tener la profesora que tenemos, la verdad que hay un grupo muy lindo, muy se siente, ¿no?, el apoyo de cada uno de nosotros, así que más que agradecida estamos y bueno, y este año iremos por mucho más. Vos estabas en Giles estudiando y se te abrió la posibilidad acá y bueno, por supuesto estaba aprovechando. Sí. Buenísimo. Así que bueno, estoy más que contenta porque bueno, ya lo tenemos la maestra en este lugar. Bueno chicos, los estaremos molestando para que nos deleiten con su arte y muchísimas gracias por la nota. No, gracias a ustedes.